Esto pasó el 21 de septiembre. Más de 15 viviendas del Retiro yacían bajo agua por el desbordamiento descomunal que antes nunca ocurrió en la zona. Porque se huye, está por allá el canal. Si no lo tapa, no se ve ahogarse allá, el arroyo se devuelve por arriba. El hombre se refiere a la cañada que cursa desde el municipio Tamboril a numerosos sectores de Santiago y atraviesa estas localidades. En su curso arrastra la vergüenza ciudadana. El arroyo fue reencauzado y encajonado por la administración de Gilberto Cerulle. Dirigentes del Ensueño, El Retiro y El Fracatán advirtieron a las autoridades el cúmulo de basura que había en la boca de la cañada antes de la inundación, que arrastró vehículos y dejó una vía millonaria destruida. Nada más vino medio ambiente. Y medio ambiente nos dijo ahí en el club que ahí teníamos una bomba de tiempo. Y a los 5 meses explotó la bomba de tiempo. Cualquier poco de lluvia que caiga va a tapar eso inmediatamente. Y puede pasar peor. Han dejado abandonado como si fuera como chivo sin leche, que no le ponen atención. A ellos les importa que cualquiera se mate, lo que sea, no le tienen piedad a nadie. Además de que la carretera pudiera dejarlos completamente incomunicados, estas familias perdieron ajuares y vehículos y nadie ha respondido por ello. Siendo gente de clase media, no harán un reclamo público. Así que no van a estar quemando goma ni nada de eso, porque eso no hay costumbre aquí de eso. Por no. Eso quizás no han hecho mucha. Nos dijeron que una. Cuando dio el solecito, sacando todo eso lo sacaban para afuera. Todo. A esas familias nadie las respondió. Nadie, nada, 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 nada. Los comunitarios han advertido que debe limpiarse la entrada del registro que encauza la cañada para evitar su potencial taponamiento. La respuesta es que no hay presupuesto para hacer eso. Para eso lo, esa basura. Sí. No solamente eso, y otras cosas también. En Santiago, Yomaira del Rosario, 1+1. También.